Bueno, la tercera parte, después de haber transitado por la parte de los empresarios y la iglesia, está en el campo de la política, ¿no? Bueno, la política, decía en Ranci, el ladrón privado te pide la bolsa o la vida, el político te pide la educación de tus hijos o la vida. Así que desde joven se trata de insuflar en la gente la idea de que esta construcción racionalista que mantiene este status quo fenomenal puede ser posible, y por supuesto con toda una educación desarrollada desde la primaria hasta la universidad nos logran convencer de que esto es así. En el Manifiesto Comunista, Marx, entre los 10 puntos que declara para destruir el capitalismo, él dice que hay que, el punto número 7 creo que es, dice que la educación debe ser libre, gratuita y dirigida por el Estado. Muchos pensaron que la idea de educar a la gente era una idea interesante que podía dar igualdad de oportunidades. Ojo, entiéndase bien que los inmigrantes que venían a la Argentina rápidamente se hacían ricos y rápidamente ascendían a clase media. Sin embargo, la idea que subyace detrás de esta idea de una educación dirigida por el Estado es precisamente la idea de intervenir en la educación y guiar, sembrar en la gente la idea de que un nuevo orden es posible en la medida que todos tomemos conciencia de ello. Los intelectuales de izquierda son quizá uno de los más grandes, son los más grandes intelectuales. Saben muchísimas cosas, pero saben cosas que son falsas, y la demostración está que, por eso Hayek le decía a los británicos y a los norteamericanos, si quieren que se caigan, ni los miren. El proceso solo se va a autodestruir. Precisamente no pasa lo mismo con Cuba, porque Cuba, como ven, permanentemente está tratando de generar un conflicto con Estados Unidos, y entonces eso mantiene vivo al comunismo en Cuba. Pero esto no es un problema de izquierda, porque la izquierda y la derecha, como decía Ortega y Gasset en el prólogo de Rebelión de las Masas, son las dos alas de un mismo pájaro, que es el pájaro de la intervención estatal, de intervenir en todos los órdenes espontáneos, en la economía, en la educación, en el derecho, en la constitución, en todo. No es solo un problema. Hace poco tuvimos en ese ADE la presencia de López Murphy, que vino a hablar precisamente de Hayek, vino a hablar sobre un trabajo de Hayek donde prácticamente Hayek exponía esto, que la planificación central no podía y desarmaba todo el proceso, entonces que era cuestión de tiempo esperar la caída del muro de Berlín. Lamentablemente murió 5 años antes, pero vio sí y pudo pasear por Rusia y ver toda su desintegración, y que lo que había dicho 40 años antes se estaba cumpliendo al pie de la letra. Fue la primera vez que alguien que va a ese ADE, que es el único reducto en la Argentina donde queda un poco de aquella tradición argentina de Alberdi y de todos estos hombres maravillosos que hicieron la Argentina aquella, es la primera vez que un personaje entra a ese ADE y no da debate. No dio debate y se fue rápidamente. Por supuesto nos quedamos todos medio... Entonces, pero sí tuvo tiempo después en la salida de saludar a cada uno que habían participado de la charla y darle un apretón de mano. Entonces, yo le dije a López Murphy en ese momento que si sabía que los mismos argumentos que él había utilizado para demostrar que la intervención de izquierda iba a fracasar, poco tiempo después lo lleva a la conclusión de que era el mismo fenómeno por el cual la intervención de derecha también iba a fracasar. Todas las políticas intervencionistas, sean de izquierda o de derecha, van a fracasar. Bueno, por supuesto él había leído muy poco de Hayek y no conocía esto, por eso es que Hayek finalmente termina diciendo que los economistas, no por ser economistas, ¿no?, sino porque cuando una sociedad crea un ministerio de economía, entonces hay que crear, si hay un ministerio de economía es para que haya un ministro de economía para que maneje la economía,
Y entonces ahí está la catástrofe. Estados Unidos es el país, Argentina fue el país que fue porque no tuvo Ministerio de Economía. Con la reforma constitucional se abrieron las puertas para la creación del Ministerio de Economía. Gracias a que Estados Unidos no tiene Ministerio de Economía, es el país económicamente el país que es. Porque si tuviese Ministerio de Economía, bueno, hubiese sucumbido también como el resto de los países. Es así que hay un chiste muy muy interesante, que hay un desfile militar, y entonces bueno, pasan primero las bombas atómicas y después los misiles estos, el ejército todo, y al final de todo venían unos hombres de gris caminando, y entonces un invitado le pregunta al presidente: dígame, ¿qué son esos hombres de gris? Dice. Entonces el presidente le dice: ah, esos son los economistas, no sabe el daño que hacen. Bueno, esta es la relación. En la Argentina creemos que los economistas nos van a dar alguna solución. Esto es absolutamente falso, y los economistas no han podido predecir ninguna de las brutales crisis que hemos tenido, y no están en condiciones de predecir lo que va a pasar. Así que, bueno, lo cierto es, para ir concluyendo, ustedes pueden leer el artículo que tenemos acá al costado, que la política entonces, gracias al instrumento que tuvo en su mano, que fue el positivismo jurídico, es decir, la capacidad de hacer lo que se quiera, creó las condiciones para que esto pase. Entre los dos candidatos que ahora están en juego, que uno es un político y el otro es un economista, yo no veo ninguno de los dos que se acerquen a este razonamiento. Por lo tanto, creo que ninguno de los dos está en condiciones de aportar alguna solución al proceso. Lo único que van, si ahora el gobierno es intervencionista y de derecha, hará fracasar ese gobierno y le dará paso después a gobiernos intervencionistas. Es una situación pendular, porque acá no se trata de ir de la izquierda a la derecha. No terminé la cita de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía: ser de izquierda es como ser de derecha. Una de las tantas formas que tiene el hombre de ser un imbécil. Así cita Ortega y Gasset lo que es ser de izquierda y de derecha. Así que mientras no volvamos a nuestra moral fundadora, la Argentina no va a tener ninguna posibilidad de salir. Y serán, como decía Mariano Moreno, se debatirá entre mil incertidumbres, sin mudar, y será su suerte mudar de tirano sin destruir la tiranía, que es lo que viene pasando hace muchísimos años. No es que le quiera dar la frase a Moreno, que por supuesto fue un antagonista de la posición de Alberdi. Esto la mayoría de los abogados no lo saben. Pero bueno, Alberdi fue muy claro y se opuso dramáticamente en sus últimos escritos a la posición de Mariano Moreno. En definitiva, cuando la constitución de Alberdi fue derrotada, triunfó las ideas de Mariano Moreno, que seguramente son ideas de juventud. Si Mariano Moreno hubiese podido vivir y hubiese tenido la oportunidad de evolucionar un poco, seguramente, como antes lo hicieron los grandes liberales, Hayek, como Popper, como tantos otros, hubiese acomodado su pensamiento a la comprensión de este asunto tan complejo, ¿no? Por eso yo digo que la moral es muchas veces contraintuitiva y contrarracional. Si ustedes vieron el artículo anterior sobre las llaves del reino, precisamente está jugando esa moral intuitiva, que es la del pequeño grupo, y es el querer trasladar ese orden al orden extenso, lo que nos lleva a un fracaso y a una tragedia fenomenal. Por eso la necesidad de adherir a una constitución que es un código moral que se comporta como un código genético de una sociedad. La constitución moral construye leyes morales y por lo tanto genera un país moral. Cuando la constitución es inmoral, construye leyes inmorales y construye una sociedad inmoral. Eso que se dio en llamar una manga de ladrones del primero al último.